Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y hoy los voy a acompañar con una invitada súper especial, exalumna de aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, graduada de la carrera de Ingeniería en Sistemas, y es que estamos hablando de la ingeniera Elizabeth Martínez. Ingeniera, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Les saluda Elizabeth Martínez. Aquí, efectivamente, soy exalumna, graduada con mucha alegría, con mucho gusto de mi querida universidad, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Perfecto, ingeniera. Vamos a iniciar el programa haciéndole una pequeña pregunta, y es, ¿cómo vivió usted su vida universitaria dentro de la Universidad Católica? Bueno, la vida universitaria, como todo inicial al principio, pues fue muy, muy amena, muy divertida, con muchos amigos, ¿no es cierto? Conforme va pasando el tiempo, pues cambia un poco la madurez del estudiante, cambia un poco la perspectiva, las metas, y uno se va trazando el camino, ¿no es cierto? La universidad es muy importante, la universidad nos da muchas bases para el futuro, para progresar, pero es el alumno el que tiene que ver mucho en su progreso personal, ¿no es cierto? Entonces, sí es verdad que la etapa universitaria es muy bonita, es muy, muy, muy interesante, y tenemos que aprovecharla. El estudiante tiene que aprender que es algo que no se repite. Y tenemos que entender de que es nuestras bases, es lo que nos forma para el futuro. Y es algo que debemos aprender a valorar. Muy bien, ingeniera. Hablando netamente de esto que usted acaba de sacar a acotación, el tema de las bases que son fundamentales para el mundo laboral. Así es. ¿Cómo estas bases que le brindó la Universidad Católica, hablando netamente de su carrera de Ingeniería en Sistemas, hoy por hoy le sirven en su ámbito laboral? Sí, tenemos que también tener en cuenta que, por ejemplo, en mi área la tecnología cambia mucho, es muy variable. Y conforme pasa el tiempo hay muchos cambios tecnológicos. Entonces, las bases que me dio la universidad me dieron la catapulta, ¿no? A seguir autoeducándome. Okay. ¿Cómo? Muchas veces los estudiantes decimos, la matemática no me sirve, el cálculo no me sirve. ¿Para qué? Si lo que estudio en álgebra lineal no me sirve. Pues no, sí nos sirve. Sí, ¿verdad? Nos sirve para agilizar el cerebro, nos sirve para tomar decisiones, nos sirve para ser más rápidos mentalmente. Sí sirve la matemática. Entonces, pero como de pronto cuando uno recién inicia la universidad, inicia con conceptos básicos de no querer estudiar, de querer pasar las épocas duras del estudio, y no entendemos para qué nos sirven ciertas materias, pero no, aunque son temas que no se repiten en sí, un cálculo lineal, nos sirve para agilizar y para tomar decisiones, o sea, nos sirve para agilizar nuestro cerebro y aprender a tomar decisiones. Es muy importante. A mí me ha servido mucho. Y sí, o sea, el hecho de la investigación, te mandan deberes, ¿no es cierto? Investiga. Si lo haces, si en realidad haces el deber, si en realidad estudias, pues eso te sirve, eso te queda, eso no se te olvida. Entonces, eso te ayuda a superarte en el futuro y a entender cómo es la mecánica de trabajo, cómo es el ámbito laboral. En el momento no lo entiendes, pero ya cuando pasas a un ámbito laboral lo entiendes y lo valoras de otra manera. Ingeniera, dentro de todas las materias que usted tuvo en su pensum académico cuando estudiaba aquí en la universidad, ¿cuáles eran esas materias que tal vez le gustaban muchísimo más a usted, que usted decía, hoy me toca, por ejemplo, álgebra? Estoy súper emocionada. ¿Cuáles eran esas materias y por qué le llamaban tanto la atención? Bueno, la verdad es que desde el colegio tuve unos buenos profesores. Tuve la iniciación de los cursos de programación. Y desde que entré a la universidad me encantaba programar, me fascinaba. Entonces siempre para mí fue la materia estrella, la que más me gustaba, lo que más me interesaba y me apasionaba. Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, es lo que más me interesa y lo que más me llama la atención, la programación. Aunque para algunos es más difícil, es difícil, pero me encanta, me encanta. Perfecto. Háblenos un poquito acerca de la programación. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve actualmente? ¿Qué tan importante es la programación en la tecnología que actualmente disfrutamos? Sí. Bueno, en realidad la programación es codificar. Okay. Es codificar
y es algo que no se lo ve a simple vista. Ese trabajo no lo puede ver las personas que usan los sistemas, que usan las pantallas, que se presentan, qué colores, que no lo ve. Pero hay un trabajo de fondo, trasfondo. Hay un trabajo contable, hay un trabajo de investigación, de levantamiento de información, muy duro y muy, muy, muy... No es difícil para el que le gusta, pero sí es largo el proceso, ¿no es cierto? Es que para llegar al objetivo se tiene que realizar, cumplir distintos pasos, pero que sí, o sea, ¿qué significa programación? Significa codificar. Codificar para el usuario. Codificar es programar, es codificar en ciertos lenguajes de programación que tenga como objetivo, como finalidad, ayudar al usuario a realizar sus tareas de forma rápida y de forma ágil. Perfecto, ingeniera. Entonces, básicamente, para sacar un concepto súper rápido, la programación nos ayuda a que los diferentes aparatos electrónicos funcionen con una autonomía, podría decirse, o por medio de las direcciones que nosotros les demos a estos aparatos. Bueno, es un conjunto. Okay. Por ejemplo, un sistema es el conjunto de subsistemas relacionados entre sí. Un sistema sin un usuario no es sistema. Okay. O sea, somos un conjunto. Entonces, sí, o sea, depende mucho del usuario, del programa y a la vez de la persona que hace los programas. O sea, si todos llegamos a un objetivo, lo estudiamos para llegar al objetivo que el usuario desea. Y sí, o sea, los sistemas no solo dependen de la programación, sino también del usuario, lo que quiere el usuario, qué le gusta al usuario, cómo le gustaría ingresar la información, qué tan rápido necesita la respuesta, en dónde quiere la respuesta, en una tablet, en un iPhone, en otro dispositivo, una laptop. Entonces, es un conjunto bonito de subsistemas trabajando entre sí. Perfecto. Ajá. Bueno, ustedes en casa se preguntarán en qué trabaja la ingeniera Martínez, qué es lo que hace una graduada después de estudiar ingeniería en sistemas. Ya sabemos que le gusta programar muchísimo, que básicamente es lo que le apasiona actualmente, pero toda esta información la conoceremos en nuestro siguiente bloque de Agenda Universitaria. Así que ustedes en casa no se despeguen del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, porque ya regresamos con mucho más. Regresamos con el último bloque de Agenda Universitaria y estamos conociendo el perfil de la ingeniera Elizabeth Martínez, graduada de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En nuestro bloque anterior conocimos un poquito más acerca de su vida universitaria y a continuación vamos a conocer a qué se dedica la ingeniera Martínez en la actualidad. Ingeniera, por favor, ilústrenos qué es lo que hace actualmente. Bueno, yo, como les comenté, ejerzo mi carrera, gracias a Dios, desde antes de graduarme de la universidad y me he ido forjando mi camino. Uh-huh. Yo he sido muy autodidacta. Y sí, bueno, ahora me desempeño como consultora técnica en la empresa Tecnología Avanzada del Ecuador, como consultoría en los ERPs de Microsoft, en los ERPs de Microsoft Dynamics SL, y Business Central 365, que es totalmente en la nube. Ahí hago trabajos de implementación, de desarrollo y obviamente de consultoría, ¿no? Sí. Perfecto, ingeniera. Para las personas que no sabemos qué es esto de aquí, por ejemplo, usted dijo que trabaja con un RPG. ERP de Microsoft.
¿Qué es esto de aquí? ¿Qué función cumple en nuestro día a día? ¿O cuál es la función por la cual se comercializa en el mercado? Ya, el ERP es un sistema que incluye muchas áreas de la empresa, o sea, la gestiona todas las áreas de la empresa. Okay. Por ejemplo, con el área contable, el área de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, de bancos, todas las gestiones de una empresa se enlazan y se manejan a través de un mismo sistema. Entonces, el ERP que nosotros manejamos de Microsoft son dos, uno completamente en la nube, que significa que no hay instalaciones físicas, sino están todo es el software, todo el software está instalado en una nube virtual. Okay. Entonces, ¿cómo nos sirve? En realidad sirve para las pequeñas y medianas empresas. Y, o sea, un usuario común y corriente como nosotros que no tiene necesidad, pues, ¿no?, de crear una factura, de crear una nota de débito, una nota de crédito, pues no lo aprecia mucho. Pero sí las medianas y pequeñas y grandes empresas que necesitan, pues, de un software que les gestione todo su negocio, su actividad. Entonces, sí, nosotros poseemos en la actualidad estos dos ERPs adaptándose a las necesidades actuales de los negocios, que, por ejemplo, necesitas que tu empresa esté en la palma de tu mano. Donde quiera que te muevas, vas a tener un puedes hacer por medio de cualquier dispositivo que tengas a la mano, puedes hacer una factura, puedes revisar el listado de proveedores, el listado de clientes, el listado de cuentas por cobrar, de carteras. Entonces, la tecnología se viene adaptando a las necesidades actuales, ¿no es cierto? Como ahora estamos en el mundo tecnológico, pues las gestiones empresariales también se adaptan. Perfecto. Ingeniera, algo que usted dijo hace unos minutos en este mismo bloque fue que empezó a trabajar desde antes de graduarse de la universidad. ¿Cómo fue ese manejo de tiempo? Porque sabemos que un trabajo a tiempo completo demanda 8 horas de nuestra vida y los estudios también casi demandan el tiempo similar. Entonces estamos hablando básicamente que tenía que tener entre 12 a 16 horas solo para trabajar y estudiar. ¿Cómo hacía todo esto? Es muy buena pregunta. La verdad es que es una época muy sacrificada. Efectivamente, los primeros años los primeros niveles, pues no pude trabajar. Pero ya a partir del tercer nivel trabajé, gracias a Dios, en mi misma área programando. Y fue muy difícil. Yo tenía materias en la mañana de 7 a 9 de la mañana y luego tenía materias de 8 de la noche hasta las 10 de la noche. Todos los días y los sábados también tenía materias de 7 de la mañana hasta 12 del día. Era una época muy complicada. Yo salía de trabajar, iba a estudiar en la universidad y luego a hacer tareas, a hacer exposiciones, a seguir estudiando. Pero es una época que es sacrificada, pero que valió la pena. Y que sí se las recomiendo a todas que la hagan, porque es muy interesante, muy bueno y te ayuda mucho en tu vida, porque tú mismo forjas tu destino, tú mismo forjas con tu sacrificio, entiendes al final del camino que vale la pena. Y que sí, yo sí se lo aconsejo, háganlo, trabajen, estudien, sacrifíquense por lo que quieren y por lo que les gusta, que les va a ir bien. Perfecto, ingeniera. Algo más que también quería preguntarle era cómo ese conocimiento que usted adquirió dentro de las aulas lo empezó a aplicar en ese primer trabajo. Cuando usted lo empezó a ver en las clases, luego lo trasladó al mundo ya palpable, ¿cómo se sintió? Porque me imagino que usted llegaba a su oficina y decía, bueno, esto ya lo vi en clases, lo puedo aplicar acá. ¿Cómo usted se sentía? O sea, me sentía muy contenta. Me sentía muy contenta porque sientes que vale la pena, que vale la pena estudiar. Y bueno, y como te contaba, la universidad te da las bases, pero la persona siempre tiene que ser autodidacta, porque la tecnología cambia, todo cambia, el mundo está en constante cambio, y eso significa que nosotros también no podemos quedarnos con lo que nos enseña la universidad. La universidad es una base muy importante que debemos aprovechar, pero no significa que es lo único que tenemos que entender y aprender. Todos los días se aprende algo, todos los días tenemos que seguir educando
Y fue muy interesante, muy bonito entender que vale la pena el sacrificio. Yo digo, esto lo aprendí en la universidad, lo voy a implementar. Lo implemento, funciona. Ok, pero le puedo poner un plus. Ok, ya viene el ingenio. Perfecto. Ingenio, el plus que le da a cada persona y es lo que vende en la actualidad. Perfecto, ingeniera. Para ir ya culminando la entrevista del día de hoy y una vez más agradecerle por su tiempo de poder contarnos un poquito más acerca de su experiencia dentro de la universidad, ¿qué le aconsejaría a esos nuevos estudiantes que están iniciando en la carrera de ingeniería en sistemas? Usted, de toda su experticia que ya tiene en este campo, ¿qué le aconsejaría a esos estudiantes nuevos? Bueno, yo les aconsejaría que se esfuercen, que estudien, que luchen por lo que les gusta, por la carrera que les gusta, y que vivan el día a día así, que disfruten sus fiestas, que disfruten los amigos, que disfruten estudiar en grupo, pero a medida, con medida, porque la época de estudio, la época universitaria se va. Y hay que aprovechar a los profesores, hay que aprovechar las enseñanzas y hay que aprovechar todo lo que Dios nos da en el día a día. Pero eso, o sea, significa que no solo estudiar, también establecer amistades, que también es muy bonito, es muy bueno establecer amistades que te sirvan para el futuro, porque en nuestra área laboral el mundo da vueltas y siempre me topo con amistades de mi misma carrera, los que seguimos. Es muy bonito entender que conservas tus amistades, pero que también aprovechaste la tecnología, aprovechaste a tus profesores y aprovechaste todo lo que tuviste en tu camino. O sea, que no solo es fiesta, no solo es diversión, sino también es educación, es empeño, es sacrificio, es horas, es estudiar hasta tarde, es trabajar, es estudiar, sí. O sea, tenemos que ser algo completo, no solo una parte. Así que aprovechar el tiempo. Perfecto, ingeniera. Quiero agradecerle una vez más por su tiempo, por haber venido a Agenda Universitaria, por contarnos un poquito más acerca de usted, de su vida laboral y también de su vida universitaria. Chicos, esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Yo soy Luis Landires y nos vemos este próximo viernes aquí en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¡Chao!